todos ustedes, bienvenidos a una edición más del programa Al Aire Libre. Y ya ven, al aire libre que estoy soportando estos vientos, este tiempo, esta temperie revuelta típica por otra parte del mes de febrero. Ya lo dijimos días atrás, febrero es un mes revuelto que nos suele traer sobre todo las olas de frío y el tiempo muy cambiante, y eso es lo que estamos teniendo en este mes de febrero, que de momento está resultando ser bastante incluso más frío de lo normal, con estos vientos hoy del oeste, vientos que están trayendo mucha nubosidad, lluvias y también, eso sí, unas temperaturas más suaves. Y precisamente al oeste nos hemos venido. Queríamos comprobar si estas lluvias que hemos tenido y estas nieves han servido para llenar estas lagunas que hay aquí en la localidad de Villasandino. Pero ya vemos que no, que tiene que seguir lloviendo para que estas lagunas se puedan llenar. Pónganse cómodos y acompáñenos. Comienza una edición más del programa Al Aire Libre. Esto que estoy haciendo, pasear por aquí, por esta zona, no lo podría hacer en un año normal, ya que normalmente esto estaría lleno de agua. Ahora, como vemos, de agua pues no hay nada, solo está la vegetación típica de lagunas, donde se refugian algunas aves, pero al no tener agua, lógicamente no las estamos viendo. Estas lagunas son de carácter artificial, nacieron o se hicieron a raíz de la creación de la autovía que comunica Burgos con León. De aquí, de esta zona, se sacaron cantidades importantes de grava y quedó una zona pues luego apta para que al venir las lluvias o cuando el río Odra, que luego vamos a ver, se saliese, se llenasen de agua. En pocos años las aves, la vegetación fue creciendo y las aves también con ellas vinieron aquí. En los últimos años aquí hemos visto incluso espátulas, hemos visto rascones, pollas de agua, patos, ánades frisos, en fin, variedad de aves. Este año lamentablemente no estamos viendo nada, puesto que, como digo, están secas. Esperemos que las próximas borrascas temporales que vengan en el mes de febrero y sobre todo las lluvias primaverales sirvan para que llenen estas lagunas y para que, bueno, pues volvamos aquí a tener aves. Este es un ejemplo de cómo las infraestructuras creadas por el hombre para movernos de aquí para allá no siempre tienen que tener un impacto negativo en el medio ambiente. Como es este caso, aquí precisamente la creación de la autovía Burgos-León sirvió también para la creación de estas lagunas, en las que, como digo, durante todo el año en las diversas estaciones se refugia una variada fauna. Aquí hemos visto espátulas, ánades frisos, patos, rascones, pollas de agua, etc. Y precisamente de la ayuda que también el hombre puede hacer a la naturaleza trata la noticia que traemos hoy. Noticia relacionada estrictamente con el medio ambiente, y es que unos agentes medioambientales ayudaron el otro día a una nutria que andaba despistada por el río Arlanzón. Vamos a verlo. El ejemplar de nutria que acabamos de liberar se trataba de un macho adulto que presentaba daños por haber tenido alguna pelea con otro animal salvaje o doméstico. Fue recuperado hace dos días porque se encontró en el colegio Diego Ponce León. Ha pasado estos dos días por el centro de recuperación de especies salvajes que la Junta dispone en Albillos y ha sido liberado en su mismo lugar de encuentro. Una especie tan enigmática en un río como este significa el nivel medioambiental alto de la calidad de sus aguas y sobre todo de su ribera. ¡Buf! Qué viento estamos teniendo estos días! Febrero es loco, ya se dice, y así está resultando. Bueno, les decía antes que si ustedes visitan esta zona de las lagunas entre Villasandino y Grijalva, pues se van a encontrar aquí con un cartel que indica todas las obras que se hicieron y, bueno, pues lo que
lo que hay por aquí, cómo fue la actuación al lado de la autovía, como digo, de Burgos León, y algunas de las especies vegetales que vamos a encontrar. Mejor que lo visiten un poco más tarde, allá hacia la primavera, a ver si estas lagunas tienen agua. Y es el momento ya de dar paso a la información del tiempo. Bueno, pues aunque en las lagunas no teníamos agua, quería comprobar cómo bajaba el río Odra. La verdad es que estuvo este río, en concreto este río tan conocido del oeste de nuestra provincia, hace unos meses, prácticamente en octubre, noviembre, que no bajaba nada de agua, solo quedaban algunas charcas donde no se había secado. Pero ahora, cuando estamos ya a mediados de febrero, vemos que sí. Esas nieves que han caído sobre todo en la zona norte y noroeste de nuestra provincia y este deshielo provocado por estos vientos del oeste suaves que están haciendo subir las temperaturas están teniendo su efecto en los ríos. Vemos un río Odra ahora muy diferente, como digo, a lo que era durante finales de otoño. Vemos que baja además un agua cristalina que nos está diciendo que es de procedencia nivosa de la nieve que se está derritiendo en esa zona del norte donde crece. Ya sabemos que el río Odra pues crece precisamente en Fuente Odra, en el noroeste de nuestra provincia. Decía que están llegando vientos húmedos, templados, lo estamos notando. Hoy hemos tenido unas temperaturas muy agradables, muy suaves, hasta 17, 18 grados se han llegado a alcanzar en zonas del Valle de Mena, del Valle de Losa, también por Miranda, en el Valle del Ebro, en la zona norte de nuestra provincia. Estos vientos del suroeste templados procedentes del Atlántico, que están dejando lluvias, muchas nubes, nos están dejando, como digo, temperaturas muy suaves y están provocando eso, deshielo, especialmente en las zonas donde se había acumulado nieve. ¿Y qué va a pasar en este fin de semana? Pues este fin de semana parece que ya no va a ser tan revuelto como los que hemos tenido en el mes de febrero. Mañana viernes vamos a seguir teniendo, disfrutando, podríamos decir, de temperaturas muy suaves, con algunas lluvias, ya no tantas como las que hemos tenido ayer y estamos teniendo hoy. Mañana van a ser lluvias dispersas, chubascos débiles, pero digo, todo ello acompañado de temperaturas muy suaves y muy templados, con abundante nubosidad. El sábado también seguiremos teniendo lluvias y chubascos, ya que llega un frente frío que va a dejar otra vez lluvias importantes en el noroeste y también algunas nevadas, pero en zonas altas. Y el domingo, tras el paso del frente, bajarán las temperaturas, pues este día tendremos viento del nordeste. Eso sí, por lo menos, aunque con frío, veremos el sol, porque estos días, con los vientos húmedos del oeste, no estamos viendo el sol, ya vemos qué cielo más gris y más cubierto. Es el momento, por lo tanto, de conocer en detalle la previsión del tiempo para este fin de semana y ver cómo van a estar los mapas previstos. Pues el mapa para la mañana viernes de capas altas de la atmósfera nos lo indica muy bien. Tendremos aire cálido, seguiremos con el anticiclón y eso significa que mañana temperaturas todavía muy suaves en todo nuestro país. En el norte, ojo de nuestra provincia, porque llegaremos a alcanzar los 16 grados. Habrá nubosidad de tipo bajo estratiforme con alguna llovizna y, como digo, sigue el ambiente suave. Sin embargo, para el sábado, como ya vemos en el mapa que nos indica cómo va a estar el aire en las capas altas de la atmósfera, 5.500 metros de altura, empieza a entrar un poco de aire frío por el norte y eso va a inestabilizar algo la atmósfera. Este día, de hecho, tendremos más nubosidad, algunas lluvias y chubascos débiles, sobre todo en el norte de la provincia, y empieza a entrar viento del norte, con lo que empiezan también a bajar las temperaturas, tanto las máximas como las mínimas. Para el domingo el aire frío se retira hacia el este, hacia el Mediterráneo, y el anticiclón se coloca al noroeste de Galicia, pero desde esa posición envía vientos de componente nordeste, con lo que este día en el norte estará nuboso, en el resto poco nuboso, se irán despejando las nubes según avance el día, y sobre todo el viento del nordeste hará que bajen las temperaturas. De hecho, nos vamos a quedar con máximas de apenas 6-7 grados y por la noche habrá heladas. Bueno, pues estaba yo paseando por aquí, por la orilla del río Odra, cuando me he fijado, fíjense, en esta mimbrera. ¿Y qué es lo que observo? Pues que ya las yemas que quedaran y eran muy pequeñitas tras la caída de la hoja, ya están empezando a ponerse de color plata. Fíjense bien. ¿Y eso qué nos indica?
pues que poco a poco ya están empezando a renacer, que poco a poco nos están anunciando que va a llegar la primavera. Es verdad que hemos tenido un invierno muy frío, esta primera quincena de febrero ha sido muy fría, pero como digo, algo notan ya las plantas, en el caso de esta vivera, de que va acercándose la primavera. Sobre todo, ellas lo hacen porque los días están empezando, ya lo estamos notando nosotros también, a ser más largos. Y las plantas, igual que los animales, se fijan mucho en el fotoperiodo, en lo que duran los días, la duración de la luz. Por eso, como digo, a pesar del frío, del viento, estos días no tanto frío, pero a pesar de todo lo que hemos tenido, de esas nieves y esas heladas, ya las mimbreras y los sauces están empezando a brotar, están sus yemas empezando a expandir estos días. Bueno, pues hemos visto el tiempo para el fin de semana, en el que viene enfrente, van a bajar las temperaturas el domingo, y la próxima semana, ¿qué pasará? La próxima semana, al menos la primera mitad, va a ser más tranquila. Vamos a empezar con algunas heladas, con frío, pero las temperaturas se van a mantener en valores, podríamos decir, normales para la época. Eso al menos hasta el miércoles. Luego, en la segunda mitad, podrían venir cambios importantes, aunque eso va a ser tema del próximo jueves. Así que vamos a ver cómo van a estar los mapas, como digo, para lunes, martes y miércoles de la próxima semana. La próxima semana no están muy definidas las cosas. En principio, para el lunes tendríamos una situación del este, con entradas de vientos del este y aire frío en capas altas, lo que haría que aumentase algo la nubosidad en el Mediterráneo. En nuestra provincia, nubes y claros con heladas matinales y ligero ascenso de temperaturas diurnas. Para el martes, continuamos con una situación parecida, cielos poco nubosos en general, heladas al amanecer y algunas nubes de desarrollo quizás por la tarde. Y para el miércoles se forma una borrasca al suroeste de la península ibérica, tendremos ya entrada de vientos de componente sur-sureste, con lo que irá aumentando la nubosidad según avance el día. Y las temperaturas, en principio este día, comenzarían a subir, a recuperarse un poco más. Bueno, pues estando por estas tierras del oeste y aquí cerca de la localidad de Villasandino, no podía dejar de mostrarles esto, este magnífico puente que hay aquí en Villasandino y, por supuesto, el río Odra, que pasa por debajo, como digo, el río que apenas llevaba agua al inicio del invierno y ahora por lo menos le estamos viendo con agua. Qué magnífica vista la de este puente y la de la iglesia aquí de San Vicente colocada al lado. Y decíamos de la nieve que ha caído sobre todo en el norte durante el mes de enero, también parte de febrero. En Burgos Capital es verdad que hemos visto nevar, pero no ha cuajado apenas, pero sí lo ha hecho en otras zonas de la provincia. Por ejemplo, en el norte, en los puertos de Lunada y de la Sía. Ahora vamos a ver unas imágenes que nos lo muestran. Y también en el nordeste, en la zona de Cernégula, donde están los toros del frío. Vamos a ver esas imágenes. Paisajes invernales. Estamos viendo cómo está parte de nuestra provincia, o ha estado, porque con estas temperaturas que estamos alcanzando estos días, esa nieve, gran parte al menos, se está derritiendo poco a poco. Pero tranquilidad, porque luego la próxima semana, como vimos en la previsión del tiempo, irá llegando otra vez el frío. Es verdad que ya lo dice el dicho, que por San Valentín el invierno anuncia su fin, pero todavía queda invierno y aunque ya el frío no va a ser tan continuado como hasta ahora, todavía, como digo, vendrán días fríos. Y aquí acaba mi parte, el programa de hoy. Ahora les voy a dejar con unas imágenes que hemos grabado, que ha grabado mi compañera Susana Martínez,
y luego ya saben, el espacio Campo Burgalés. Voy a seguir disfrutando de este magnífico puente, pasando por estas piedras que tantos años llevan aquí sobre el río Odra. Nada más, hasta el próximo jueves, háganme un favor, pasen muy buena semana. Adiós. Y seguimos una semana más con nuestro espacio dedicado a los profesionales del campo y hoy vamos a hablar de la PAC, porque a partir del pasado 1 de febrero ya se ha podido solicitar esta política agraria común. El pasado año fueron 11.000 las solicitudes que se realizaron de la PAC, pero bien lo saben los técnicos profesionales de Asaja. Jorge, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, aquí estamos otro año más con la PAC. Bueno, sois vosotros, ¿no?, los profesionales de Asaja, los que sabéis al detalle todas estas novedades de la PAC. Hombre, nosotros quieras que no estamos todo el año con la PAC, estamos con la PAC, con los seguros, nos dedicamos todo el año a ello y otras entidades pues solo están en este periodo, o sea que nosotros nos consideramos, o por lo menos, más profesionales. Vamos a intentar hoy ayudar, ¿no?, a esos profesionales agrarios a desarrollar, ¿no?, diferentes líneas de trabajo que tiene esta política agraria común, y hablamos de esas novedades en el pago verde. En el pago verde, ya hemos estado contando por todas las charlas que hemos dado por la provincia, sigue habiendo lo que llamamos los tres cultivos. La mayoría de agricultores que tenemos aquí nosotros en la entidad son profesionales, tienen más de 30 hectáreas. A partir de 30 hectáreas tienen que dejar tres cultivos, ¿vale? Tres cultivos de diversificación. El cultivo principal, ya lo saben ellos, no tiene que pasar el 75%, los dos cultivos principales no pueden pasar el 95% y tiene que dejar a partir de 15 hectáreas todas las explotaciones un 5% de barbecho, ¿vale? Entre 10 y 30 hectáreas tienen que dejar dos cultivos. Ahí tienen que dejar, si la explotación está entre 10 y 30 y es mayor de 15 hectáreas, tendrá que dejar barbecho obligatorio, y si es por debajo de 15 hectáreas, pues no tendrá que dejar barbecho, pero tiene que cumplir con dos cultivos. El cultivo principal también, máximo el 75%. ¿Vale? Y luego los que están por debajo de 10 hectáreas, ahí tendrían que dejar con un solo cultivo, o los que cobran el pago de pequeños agricultores, que están por debajo de 1.250 euros de ayuda PAC, esos con un solo cultivo ya cumplirían los requisitos. Cada agricultor cobra por cada derecho un 50-51% a mayores. Y la novedad de este año es que en todas las parcelas que se dejen para SIE, para superficies de interés ecológico, que es el 5% este barbecho que hablamos, o su equivalente en leguminosas o cultivos fijados en nitrógeno, que este año equivale a 1-1, es exactamente lo mismo tanto de barbecho como de cultivos fijados en nitrógeno, pero en esa superficie no se puede utilizar fitosanitarios. En leguminosas es desde la sementera, desde octubre hasta que se va a segar, hasta la flor, y en barbechos es durante el periodo de 6 meses, que es estrictamente del 1 de febrero al 31 de julio. En esos 6 meses no se puede utilizar fitosanitarios, ni se puede entrar las ovejas o el ganado a pastorear esa superficie. Eso en cuanto al pago verde, cambiamos de más líneas de trabajo. No sé si hay novedades en esa cesión de derechos. Las cesiones de derechos también estamos ahora, es bueno que los que estén pendientes de cesiones de derechos pasen cuanto antes para que podamos un poco ver cómo se tramita, porque hay a veces que hay varias opciones, pero que pasen por lo menos contar el caso particular, y porque unas veces se piensa que es una manera, otras otra. Las cesiones básicamente son las mismas: arrendamiento, cesiones en arrendamiento con tierras, todo lo que se refiere a arrendamientos y cesiones con tierras incluidas, no tenemos peaje.
¿vale? En lo que vaya solo derechos solos y no vaya asociado a tierras, tenemos un 20% de peaje. Este año sí que hay una novedad, que es la cesión de derechos a un joven agricultor. Jóvenes agricultores son los que tienen menos de 40 años, que llevan menos de 5 años incorporados y tienen una formación adecuada. Entonces, a esos jóvenes agricultores habría un 0% de peaje también. Siempre que hablamos de cesiones, hemos dicho había con tierras y sin tierras. Vale, las que van con tierras no llevan IVA asociado, pero las que van sin IVA sí que llevan asociado el 21% de IVA. Entonces, habría que hacer una factura, el agricultor que compra esos derechos paga un IVA añadido, un 21%, y la persona que vende esos derechos tiene que hacer una declaración de IVA de ese importe. Y luego la otra novedad o no novedad, porque es el tripartito, solo tenemos siempre el tripartito. Lo que pasa que hasta este año sí que no teníamos más o menos claro si iba a llevar IVA asociado o no llevaba IVA asociado, porque en un tripartito intervienen tres figuras: un antiguo arrendatario, un nuevo arrendatario y el propietario de esas parcelas, ¿vale? El anterior arrendatario nos cede los derechos porque ha cubierto las parcelas del propietario con esos derechos, pero por un lado van los derechos y por otro lado van las tierras. Entonces Hacienda entiende que hay dos transacciones distintas y una sería una venta de derechos y la otra sería un arrendamiento de tierras. Entonces la venta de derechos lleva asociada también un 21% de IVA. Otra de las apuestas, Jorge, de la nueva PAC es ese incremento a las ayudas de los jóvenes agricultores. ¿Cómo está este tema? Vaya, en el pago a jóvenes, ese le teníamos ya, era un pago a jóvenes que se puso hace en el 15 cuando cambió la reforma. Hasta ahora era un 25% del valor medio del derecho, más o menos unos 25 euros por hectárea, y este año se duplica, este año es el 50%, y se limita a las 90 primeras hectáreas. Entonces, un agricultor que sea joven agricultor, que pida el pago a jóvenes, va a cobrar 50 euros, alrededor de 50 euros, dependiendo de la media de las zonas. La media está en unos 100 euros en casi toda la zona 5, por decir una ranza, son 100 euros. Y entonces cobraría 50 euros por las 90 primeras hectáreas. Entonces tendría un pago durante 5 años consecutivos de 4.500 euros. Tiene que ser menor de 40 años, estar dado de alta en la Seguridad Social como máximo desde 5 años anteriores a la solicitud de este año y antes de que acabe el plazo de PAC de este año, que es el 30 de abril. Y además tener los requisitos de formación. Hablando además de esas ayudas, ¿no? En principio conocemos que las ayudas de agroambientales no van a salir. Eso es lo que no estuvimos ayer o antes de ayer en una reunión con la Junta y no nos aseguran de que vaya a salir. Bueno, están más porque no van a salir. Las ayudas agroambientales son las mismas, no han cambiado. Aquí lo que más es el pastoreo, rastrojeras y la remolacha. Vale, en principio este año no contemplan que vayan a salir. Igual nos llevamos una sorpresa, el año pasado salió a final de campaña, pero en principio no contemplaban que fueran a salir. Es un contrato que se tramita con la Junta durante 5 años y se solicita anualmente en la PAC, pero que se cumplen unos requisitos, pero claro, si no sale la convocatoria no se puede solicitar. Cambiando totalmente de tema, tenemos novedades también en el tema de los purines. Claro, los purines lo estarán rondando por ahí todos los agricultores. Es una medida que ha cambiado en las normas de condicionalidad y ya no nos dejan aplicar purines con sistemas de abanico, con cisternas que dispersan en abanico o con cañones, ¿vale? No se puede dispersar al aire porque las contaminaciones en amoníaco por la utilización de esos contaminantes son importantes. Y además España se ha pasado con creces en esos contaminantes en amoníaco. Es uno de los 4 contaminantes que controla la Unión Europea. Entonces tenemos que reducir ese contaminante, y lo que se propone, se obliga desde la administración es aplicar esos purines directamente al suelo. Vale, no tiene por qué ser inyectado, no tiene por qué ser enterrado, pero sí que tiene que ser sistemas que dejen el purín a ras de suelo, con ya sea sistemas de cortinas, sistemas de barras, tubos, etcétera, o inyectarlo con sistemas de susolador enterrado. Y otra novedad es los estiércoles también. Los estiércoles también se obligan a incorporarles al campo en el menor tiempo posible. Vale, hay alguna excepción, no tiene por qué ser todos enterrados, porque en el caso de cultivos permanentes, pastos o que el cultivo esté implantado, que se aplique el estiércol con el cultivo implantado, no sería obligatorio voltearlo. Son muchas líneas de trabajo las que lleva esta política agraria común, pero para ir terminando también queremos conocer esas fechas de los agroseguros. Lo que estamos barajando ahora son los seguros complementarios y el seguro de pedrisco e incendio, que empezará la solicitud a partir del 1 de abril.
Vale, los que tengan solicitado ya el seguro de invierno, ¿vale? Que es la línea la 309, el seguro de invierno de secano, tienen hasta el 1 de abril para dar parte de, para dar altas, bajas, modificaciones de cultivos. Realmente es hasta el 30 de marzo, porque el 1 de abril es domingo y el 31 es sábado, o sea, hasta el 30 de marzo para altas, bajas y modificaciones de superficies. Vale, el cultivo, luego a partir del 1 y el plazo del complementario también. Pueden ampliar ese seguro con una, con un complementario para subir de, en producción. Y el módulo PEIR, para los que no tengan hecho, que es pedrisco incendio, para los que no tengan hecho el seguro de invierno, empezará a partir del 1 de abril, ¿vale? Y termina el 15 de junio, igual que las modificaciones de, del seguro. Acaba el 15 de julio, a no ser que tengan girasol, o bueno, girasol, que podrían estar con modificaciones hasta el día 31 de julio. Fechas de todas formas, Jorge, que pueden conocer todos los, tanto los agricultores como los ganaderos, que pueden venir aquí para detallarles y poderles ayudar en todos estos datos que tiene la, la nueva PAC. Sí, sí, claro, pueden pasar por aquí. Eso importante también, que no decía, que el seguro tiene que coincidir con la PAC. No tenemos un margen de error de un 5%, pero tiene que coincidir exactamente con la PAC. O sea, que si hay que hacer alguna modificación, que nos lo digan a la vez para poder hacerlo. En Asaja podemos ofrecerte los 365 días del año el asesoramiento de técnicos cualificados para la tramitación de la PAC, con las mismas condiciones que las entidades financieras. Más de 30 años de experiencia nos avalan. Infórmate en las oficinas de Asaja en Avenida Castilla y León o en asajaburgos.com. Asaja, juntos sembramos tu futuro.